muchacho, con toda la energía de siempre, aquí parte Upa Chalupa. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Claudita? Hola, hola, Kiwito. ¿Y que estás con ánimo hoy? Como siempre, contento, contento. Sí, porque estamos con toda aquí la buena energía. Y eso que estoy durmiendo en una colchoneta. Sí, pues sí me contaste. Te castigaron, me parece. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que mi papá llegó del hospital después que lo operaron. Entonces llegó en cuarentena, aunque le hicieron el examen, pero igual le dijeron que lo dejáramos solo, porque mi mamá ocupó mi pieza, y aquí hay dos camas nomás, hay más piezas, pero no hay cama. Entonces me tengo que conseguir una cama para meterlo. Entonces estos días dormimos una colchoneta. ¿Por qué no ponemos aquí un concurso en las redes sociales? Necesitamos una cama para el kiwi. Una cama, un computador también, porque con el teléfono tengo un brazo y ya tengo dormido. Oye, mira, Claudita, mira. Oye, encontré este bolerón, mira qué bonito, mira. ¿Lo ves o no? A ver, muestra. ¡Ay, qué tierno! Si eres un nene. Mira, oye, ¿sabes qué saqué la cuenta? Es un bebé de 2 metros. Sí, lo compré en el año 97. ¿Y cáchate, todavía te cabe? No, creció más de 2 años. Yo jugando unos viejos no crece. Lo compré en un viaje a Estados Unidos cuando trabajaba en el Vía Liguña con mi compadre Pajarito García y Rodrigo Zúnico. Y lo, claro, hubo época que cuando estaba más gordo no me lo ponía. Pero igual me lo pongo y mira qué bonito. Bueno. En un viaje a Estados Unidos, cuando yo era top, y fui a entrevistar a la Talía a su casa, a Calditos Vive, a Olga Guilló, ahí se me cayó el carnet Olga Guilló. ¿En serio? ¿Todos esos entrevistantes? Sí, pero nos mandaban ahí a las casas de los famosos en Miami, y ¿ya? Yo le iba a entrevistar, qué bueno. Ni te cuento el viático que nos daban. Esa época que era el 13, era maravilla, sí. ¿Cómo? ¿Qué programa era? Vive el lunes. Con la Cecilia, el Kiki y Alvarito. Oye, no. Muchachos. Hoy día no llueve en Santiago, está nubladito como todos los días de frío, sí. Pero con toda la buena energía de tener un gran programa, aparte que tenemos un gran y buena onda, me gusta, un buen tipo, ¿no es cierto? Tiene de todo, me encanta, es guapo, ¿sí? Simpático, ¿listo? Cercano. No, choro. Bueno, ahí vamos a contar nuestra historia, cómo nos conocimos. Sí, muchachos, aquí en Upa Chalupa, mi compadre, el gran y único Julio Jung. ¿Cómo estás, Julito? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, Kiwi, hola, Claudita. Hola. Gracias por la invitación. Esta tan matutina invitación, pero estoy muy contento con la misma energía que me pega el Kiwi. Esta es como una mañanera. Está notable. Está temprano. Te ayuda para generar alegría, feromonas para el resto del día. Me parece perfecto. Julio, gracias por la energía. Gracias por levantarte esta hora. Nosotros, pero yo me imagino que esta hora estáis levantados porque tú tenías niños que están en el colegio. Virtual, sí, colegio virtual. Esto. Por eso tengo un poquito mejor cara que tú en este minuto, Kiwi, pero... No dormí en colchoneta. Pero sí, pues ya estamos levantados. Pues si tenemos 3 niños, 3 cursos distintos, es una locura. Oh. Oye, y 3 computadores, entonces. Exacto, 3 computadores, pero en este minuto el computador lo estoy ocupando yo. Entonces, a través de Meet Google, del celular, ocupa uno de los niños. No sé, hay que organizarse de una manera impresionante. Hay que organizarse. Oye, ¿en qué curso están los niños, Julito? No me quiero equivocar. Quinto, cuarto y pre-kinder. Quinto, cuarto y pre-kinder. ¿Pre-kinder? Sí, mi hija, la Matilda. Tenís para rato ya. Tenía hartas lucas que juntar todavía. Tenía muchos colegios, universidades, Julito. Eso es tan cierto porque cuando yo fui padre por primera vez por Matilda, mucha gente me decía: oye, bueno, si los pañales no cuestan, la leche tampoco. Tenís 3 años para juntar para la educación, que eso es lo que te va a salir caro. Sí, eso es lo que... otro. Sí. Ah, sí. Ahí me queda poco, ya me dije, está en el primer año de universidad, ya, pero ya me queda un poquito menos. Pero sé que ahora las universidades son más baratas que los colegios, güey. Increíble. Sí. Yo pago menos universidad que colegio, güey. Sí, es que bueno, en realidad está todo muy caro aquí, güey. Está todo caro, sí. Está muy caro todo. Pero ahora con la plata que nos van a volver de la AFP, vamos a caer peineta, güey. ¡Ay, sí! ¡Qué arreglado! Oye, ayer me metí a ver mi super pensión. Oh, ¿ya? ¿A la viste ya? Y no se cayó, porque dicen que se cayeron la AFP, yo creo. Sí, porque estaba colapsado. Los amigos de la AFP están... ¡Uy, se cayó la página! ¡Uy, está problema de internet, sistema! Ahora se va a caer el sistema como loco. Había hace tiempo, se me cayó el sistema, man. No lo podía parar. Lo tengo caído de marzo. Pero también con todo cariño, amigo. De marzo. Oye, Julito, ¿cómo? Bueno, pero ya cantará Gabriel Kiwi. ¿Cómo? Ya cantará Gabriel Kiwi, tranquilo. Gardel, está todo cambiado.
literal te dijo que canta el cortico. Gardel. Es de Carlos Gardel. Esa es la actitud, Claudita. Ya va a cantar Gardel. Gabriel, ya va a cantar Gabriel. Gardel, ¿verdad? Ya va a cantar Gabriel. ¿Y era Juan Gabriel? Ya va a cantar Juan Gabriel, ya. La clave. Oye, Julito, ¿cómo ha sido esta cuarentena? ¿Cómo lo habéis pasado estos 4 meses en la casita, familia, niños? Tiene su lado bueno y su lado malo, como todas las cosas. Sí, por supuesto. O sea, a ver, yo un poquito más, porque yo empecé como esta. ¿Te acordás que en un principio había como cuarentenas voluntarias? El que podía quedarse, se quedaba. Claro. Entonces, bueno, como ya todos saben, separaron las grabaciones de Verdad Oculta. Entonces me fondié, quedé más encerrado que Ana Frank en la casa. Y sí, tiene cosas maravillosas, aprovechar muy de cerca a los niños y a la familia. Pero a veces, ese tan de cerca con la familia, con los niños, te dan ganas de realmente estrangularlos todos con todo el cariño. Pero yo no puedo decir, porque la verdad, mientras yo pueda quedarme en la casa, me voy a quedar en la casa. Pero hay muchos compatriotas que no pueden quedarse en la casa, que no la, entonces no puedo decir nada, ¿cachai? Yo me ha tratado bien, de cierta forma, la cuarentena, siendo y sabiendo que hay mucha gente que no la está tratando y no la está pasando bien, ¿cachai? Entonces, la verdad... Eso es lo más doloroso, ¿no? Exacto. Me preocupa más eso, ¿cachai? Que si lo estoy pasando bien yo o mal, porque sé que hay muchos compatriotas que no la están pasando bien, ¿cachai? Y eso me tiene más angustiado. Entonces, cuento que como, sería como de mi parte un poquito injusto, ¿cachai? Mira, yo, Julito, bueno, la mayoría de la gente sabe que estoy de voluntario en la Municipalidad de la Florida y salgo a repartir cajas, Exacto. El sábado, que es para el campamento de dignidad con unos vecinos, uh-huh. Y uno ahí se da cuenta. Bueno, esta es una frase que se ha dicho muchas veces: uno un privilegiado, ha sido un privilegiado en la vida. Bueno, o sea, yo tampoco soy ni rico, y todo lo contrario, he tenido unos buenos, malos, me ha ido bien. Me ha ido mal. Mire, que yo tampoco soy rico. Clase media, rejuñando. Claro, exacto, pero, somos todos clases media cagada. Uno es privilegiado, ¿cachai? O sea, es privilegiado en la vida, ha tenido oportunidades, ¿cachai? Gente nunca tiene una oportunidad en la vida. Sí, o sea, la palabra es dura, pero la hacen pobre y mueren en pobreza. ¿Sabes lo que me da rabia? Que aquí en Chile, la gente, todo tu matrimonio, trabaja el papá y la mamá, sacan la cresta y son pobres. Y la gente que trabaja no debería ser pobre. No digo que todos van a ser ricos, ni van a ser, pero sí, por lo menos, que vivan dignamente. Entonces, aquí la gente trabaja, o sea, no vive dignamente, ¿cachai? Yo siempre como que digo, claro, falta acceso a todo, a mucha gente. Exacto. Entonces, por último, que luchemos todos, en igual de condiciones, pues, ¿cachai? Porque de repente, claro, hay mucha gente que dice, pero es que este pide de más, y que están pidiendo que le regalan las cosas, y no. Exacto. Es así, porque obviamente, pucha, nos ponemos en el mismo caso, dos hermanos gemelos, o mellizos, llamémoslo como queramos, ¿ya? Que no tienen acceso, y uno sí sale adelante y el otro no, es por algo, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que luchar, lo que veía el alcalde Carter de la Florida, que siempre se comparaba con Julio César Rodríguez, ¿cachai? Que vienen de los luchadores, como todos nosotros, creo yo, pero porque tuvimos esa oportunidad, ese que no es privilegio, yo creo, es como creo alguna vez también lo dijo que tuviste invitada la Renata Bravo, que son oportunidades que nos toman la vida, y las aproveché a mango. No la tiene todo el mundo, ¿cachai? O ese acceso que no la tiene todo el mundo. Qué bueno que pusiste el ejemplo de Carter, ¿eh? No, porque yo estoy trabajando en la Florida. Mira, voy a hacer una sola cosa. Oye, me cae la raja, me cae súper bien. Mira, yo nunca he votado por nadie de derecha, ¿cachai? Y realmente está de leso porque uno como que vio en la dictadura como que, que la derecha todo es Pinochet, y no es así tampoco, ¿cachai? Uno siempre, en toda clase política hay buenos y malos políticos, y te juro que me saco el sombrero por Carter, o sea, lógico que voy a votar por él, porque el gallo, yo lo veo en terreno, es empático, la gente lo quiere, la gente, la comuna, los vecinos, lo quiere la gente que trabaja con él, que es muy importante, porque siempre cuando hay un jefe, lo te esperan, ¿cachai? Sí. Le tienen respeto, ¿cachai? Oye, es trabajador, pucha, te juro que grande Carter, o sea, y lo que decís tú también es válido, ¿eh? Porque él, estoy diciendo, de derecha nunca le faltó nada, viene de una situación económica complicada, no es que es rico. Se ha sacado la mugre. Entonces, un gallo después, grande Carter. Sí, yo creo que... Perdón, Claudita. No, además él sabe la realidad, se mete ahí, porque en realidad yo creo los que han
estado ahí con la gente son los alcaldes. O sea, los alcaldes han sido los políticos que han estado ahí con la gente, se han preocupado, saben la realidad. Entonces, igual es terrible que a veces cuando el gobierno no los escuchó al comienzo de todo esto, y uno espera que los alcaldes son los voceros, están en terreno. Entonces, oye, yo hay que sacarle un sombrero a los alcaldes. Un diputado, y galan como la cuarta parte de un diputado, ¿eh? No digo que sí, pero galan harto menos que los diputados senadores. Es que lo que dice la Claudita es sumamente cierto. Ellos están en terreno, ellos están en donde las papitas hacen chirrín, chirrín, como dicen por ahí, ¿cachai? Entonces, necesitan ser escuchados y tienen esa voz de la gente que está ahí y ellos comparten con la gente. Están en las ferias, están en la calle, están en las tomas, están en los campamentos, ¿cachai? Y los amigos del gobierno, con todo respeto, están en la moneda, ¿cachai? Con todo el cariño que tienen, me merece, y el respeto que merece un ministro o un presidente, ¿cachai? Y volviendo un poco al tema, sorry que me alargue, al tema de la derecha o la izquierda, yo creo que hoy día también sabemos que ya no va por derecha e izquierda, ya no son más ideologías, ¿cachai? Vamos para adelante como país y tirar la misma carreta, porque ya pasó el tiempo, con todo cariño, yo digo, pucha, cuando llegó la democracia, sí, se trabajó mucho con la democracia, y se dijo que se hizo una transición, pero a mi gusto, personal, particular, y no me crucifiquen, creo que se hizo una transacción. Entre derecha, izquierda y empresarios. Se arreglaron los vicios. Claro. Y está explotando. Ahora lo importante es que la sociedad civil hable, haga cosas. Exacto. No solamente criticar, sino que la sociedad civil se tiene que unir para gestar cosas, para dar la voz, para hacer cosas. Nosotros esa transacción que lo decís muy bien fue todo, de todo sentido, político, económico, porque político también, porque también la dictadura dejó muchas cosas amarradas. Yo no discuto el trabajo de don Patricio Elwin, ¿cachai? Pero sí, muchos, no estoy diciendo todos los políticos, pero muchos políticos de derecha, izquierda, más empresarios hicieron una transacción más que una transición. Oye, Julito, nunca te has dedicado por la política. Tu papá es concejal por Providencia. Bueno, don Julio Jung, gran actor también. Gran actor. ¿Te has dedicado a meterte en la política, Julio? Porque veo que tienes. Como te voy a dar cuenta, soy como un poquito apasionado con eso, pero mira, me llamo igual que mi papá. Soy actor igual que mi papá. ¿Qué me marca eso? Igual que mi papá, chuta, ya, para la tontera. Eso te quería preguntar, Julito, ¿cómo marca eso de tener un papá tan, tan conocido, tan famoso, tan talentoso, y que su hijo igual, tú, eres igual de talentoso, tienes como el aura de él? O sea, como a ti te veo, pero siendo tú, obviamente, porque eres un ser humano distinto. Pero ¿cómo marca eso de tener un padre, una madre tan talentoso? ¿Ellos te apoyaron cuando les dijiste que querías ser actor? Yo hasta el día de hoy tengo que agradecerle todo a ellos dos, en mi carrera, en el apañamiento, como dicen por ahí, en el apoyo. Claro, durante mucho tiempo quizás en el colegio era una lata ser hijo de Julio Jung. Porque claro, más encima yo no me portaba muy bien en el colegio, entonces me echaron varias veces y pasé por varios colegios, entonces siempre fui como alumno nuevo. Entonces cuando pasaban la lista era como Juanito Pérez, Julio Jung, presente, disculpe, ¿algo que ver con Julio Jung? No, un alcance de nombre nomás, que está ahí. Y en la universidad también un poco. Y en la escuela de teatro también un poquito, porque claro, toda la gente como que abría más la pepita. Ah, aquí viene el hijo Julio Jun y vamos a ver qué va a hacer en el examen, en el trabajo. Debe estar arreglado la cuestión, claro. Porque entonces, la gente es así, pues envidiosa. Chaquetera. Sí. Pero por suerte hemos construido una carrerita independiente. Hemos salido adelante justamente con el. Y estamos potenciando obviamente el tema de Chamo Jung también. Porque nací en Venezuela, y por eso me dicen Chamo, y tengo que agradecer, y siempre lo digo, mientras los dos apellidos, tanto el Jung y Divochel, sigan sonando, yo voy a ser feliz. Exacto. Lindo, bravo. Oye, ¿y tu mamá está con muy buenos personajes en las teleseries? Mi mamá está haciendo un personaje maravilloso, la mamá. De Pancho Melo en Historia de Cuarentena, que lo hacía tan bien que yo estaba celoso de Pancho. Sí, qué buen personaje, sí, bonito. Lo bueno, David, saluda a Panchito Melo, que lo hizo también espectacular. No, pero muy buen personaje. Muy lindo de mi madre, que es lo que me está pasando con mi papá ahora, por ejemplo, y con su nieta.
que ella en un minuto decía, como abuela de personaje de mamá y abuela del hijo de Pancho, es que este tiempo que se está que hemos pasado de cuarentena, que no pueden ver a sus nietos, no se lo va a devolver nadie. Claro. Claro, a lo mejor yo o nosotros que somos de repente más jóvenes podemos ver crecer todavía a los nietos, pero esta etapa de 4 meses que ha crecido mi hija como loca, no se lo va a mi papá y a mi mamá, sin verlos, no se lo va a devolver nadie ese tiempo. Bueno, a mí Julito lo había pasado. Perdón, me puse medio trágico, pero... Está bien. En las redes sociales y en varios medios salió cuando estuvo el cumpleaños de tu papá, ustedes le hicieron una sorpresa súper linda y súper emotiva además. Y yo vi que como que las redes sociales estallaron porque en el fondo la gente está muy carente de afectos, de amor, sobre todo ahora, como que la gente como que aterrizó de que increíble es la falta de... Entonces, ¿cómo tú sientes eso? Quizás, no sé, pues cuando tú ves las imágenes, el videito que grabaron detrás de tu papá y ustedes abajo y todo eso, saludándolo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo le podrías decir a las personas que vivan estas emociones, aunque sea a través de la cámara, aunque sea a 3 metros de distancia? O sea, yo creo que tienen que vivirla de todas maneras. Ese videito que yo publiqué en las redes sociales, como tú dices, fue para el cumpleaños de mi papá y desde ahí claro. Que no lo vemos. Ya. Sí, o sea, no lo vemos así presencialmente, porque eso fue a distancia, no. Estaba en su balcón y nosotros estábamos abajo. Qué bueno. Porque después la cosa se fue acrecentando, entonces, pero claro, insisto, mi hija tiene contacto por videollamada, videocámara, a cada rato, ¿cachai? Pero insisto, ya, eso, y hay que fomentarlo, porque obviamente esa humanidad tienen que tenerla, los abuelos, los papás, las mamás, las abuelas, las familias. Pero la versión de los abuelos va a sonar súper terrorífico, pero igual, aunque vean a su nieta a través del video, el proceso de crecimiento, el proceso de reírse con ella, día a día, un tiempo que se va a perder, ¿cachai? Y uno intenta, insisto, y sigan intentándolo todo el mundo, ¿cachai? De fomentar las videollamadas, porque a veces también mi papá no es tan tecnológico, entonces como que apeta, se la apaga, se le corta el micrófono, no, de repente ya es terrible, no podemos contactarnos y al final él se desespera, corta el teléfono y no... Pero mira, hay que ir haciéndolo, y hay que fomentar, y qué bueno que lo mencione la Claudita, porque muchos abuelitos, muchas abuelitas que de cierta forma se están quedando más solos todavía, ¿cachai? Muy solos. Y si nosotros como familias que podemos apoyarlo en ese sentido, no lo neguemos y tratemos de hacer todo lo posible de forma tecnológica, aunque algunos no seamos tan tecnológicos, sí. Apoyar en eso. Oye, mira, bien pasó, Julito. Es verdad. Relacionado con el cumple de tu papá, el rey, yo fui, estaba de cumpleaños, la nana que crió a mi hija, crió al hermano, o sea, no crió, ayudó a criar, porque bueno, está mi señora, crió al hermano de mi hija, y ahora está criando a mi nieta, y estaba de cumpleaños, y fue a dejar una torta, a la Pili. Y bueno, con distancia social todo, y vi a mi nieta después de como 3 meses, y se me cayó la lágrima, claro, por lo que si tú no se pierde, ¿cachai? Aunque también la veo por videollamada, y se ríe. ¿Le ves todos los días? Claro, pero la vi, bueno, se me cayó la lágrima, no voy a... Entonces también hablábamos, ¿cómo ir a hacer ese encuentro? Creo que lo hablábamos ayer con el Kurt Carrera, que estuvo también invitado. No sé cómo hacer ese encuentro cuando pase todo esto y uno se reencuentre. Imagínate cuando te reencuentres con tu papá, cuando te reencuentres tus hijos con tu papá. O sea, imagínate cómo va a ser esa emoción. Va a ser un momento muy bonito, muy fuerte para toda la familia. Para todos los chilenos va a ser un momento de reencuentro maravilloso, yo creo. Porque quizás. Espero que no le esté afectando a todos los chilenos en el sentido de esta pandemia, en el buen sentido de la palabra, que a lo mejor antes teníamos nuestras, entre comillas, malditas vidas por la pega, por seguir adelante, sacar adelante a la familia también, ¿cachai? Y fuimos perdiendo estos tiempos y estas cosas que no las aprovechamos antes, ¿cachai? Entonces, y ahora obligadamente lo estamos haciendo en el fondo. Y yo como que de repente siento, hay veces que de repente decía, ¡oh, el día domingo me toca almorzar con mi papá! ¡Qué lata! No lo digo todos los domingos, ¿cachai? Pero de repente, ¡ay, voy a entrar a la Dinamarca que se va a pelear con la señora! Y ¡ay! Ahora lo único que quiero es irme todos los domingos a almorzar con mi papá. Para allá, obvio. Bueno, pero que ayer, mira, nuevamente Kurt Carrera ayer dijo una gran verdad, entre tanta lecera que habla mi compadre Kurt, dijo una gran verdad. Vaya que sí. Y vaya que va.
porque dijo, me dijo que él sacaba una parte buena, porque decía que cuando él era chico, su papá trabajaba mucho. Parece que tenía que viajar, se estaba 2 meses sin, no, sin verlo, que tenía que, como, mi papá trabajaba. Ahí en Arica. Y para él era, claro, en Arica, como una oportunidad de estar todos estos meses con su hijo, como que él nunca tuvo su oportunidad de estar con su papá. También uno le puede dar una vuelta y buscarle un lado bueno, porque también es bonito estar todos los días con sus hijos. O sea, yo en lo personal lo encuentro maravilloso, y justamente ayer yo fui por primera vez padrino, mi mejor amigo, el único mejor amigo que tengo desde el primero básico del colegio. ¿En serio? Fue padre ayer de una hermosa niña que se llama Julieta, le quiero mandar saludos, así que no sé si está viendo ahora en este minuto el Yeyo. Y qué emoción más grande, y yo también yo digo, bueno, el director de la teleserie también fue hace poco papá, entonces yo le digo, compadre, ahí está el máximo apego de esa guagua. Claro. Que vaya a estar, qué mejor, pero uno de repente como padre trabaja y las guaguas tienen el apego solamente con la mamá. Claro. Pero, sí, porque son 6 días le dan al hombre. Exacto, entonces ahora tenemos la posibilidad de que esa guagua... Hasta ahora lleva 4 meses con un máximo apego del papá con la mamá. Eso es maravilloso y es impagable. Oye, Julito, a propósito del serio, porque habla un poco cagüinero. Ya. Entonces, yo sé que está suspendida Verdad y Oculta, ¿no es cierto? Así es. Pero el libreto no le han llegado así para futuro, ¿no? Todo, nada. O hasta que se grabó, no llegó más libreto, soy, nada, ¿no? Pero soy copuchento. te pasaste. Quiero pasar con Ricardo. Voy a ser súper honesto. Ah, dime. Dime. No, dime tú, Claudia, por favor. No, sé honesto. No, voy a ser honesto. Bueno, como todos saben, salgo del aire porque justamente nos pilló la pandemia, ¿cachai? O sea, tuvo que haber una pandemia para que parara Verdad Oculta. Oye, pero Ricardo estaba preso, ¿ah? Está ahí preso. Y ahí me quedé. ¿Cachai? Pero nos quedó libretos por grabar. ¿Ya? ¿Tú cachas que las teleseries tienen como un desfase de la grabación con el aire un mes y medio, 2 meses, ¿cachai? Y ahí como se alargó la pandemia, obviamente, nos quedamos sin colchón. Por ende, nos quedan capítulos por grabar. Y nos queda tiempo por grabar. Eso es lo único que te puedo decir. ¿A qué crees tú que se debe el éxito de esta teleserie que ha durado tanto tiempo? Yo creo que... se ha transformado como en de culto de qué van a inventar estos grandes guionistas y libretistas que tiene la teleserie para ver cómo nos vamos reinventando y qué va a pasar, quién va a morir, quién va a resucitar, quién se va a cambiar la cara. Y lo encuentro que más encima a la gente le gusta y lo cree, y eso es lo que habla muy bien de parte del equipo de producción, del equipo de libretistas, del equipo de dirección, del elenco, y la gente cree y lo sigue. Y lo encuentro maravilloso, y encuentro que se han transformado en una teleserie de culto. Qué increíble, yo creo que es la primera teleserie que pasa eso acá en Chile, que la extienden. Es una teleserie, se supone, de larga duración, porque no tiene temporada, a diferencia de una serie. No para, va de corrido. Entonces, sí, se transformó en la teleserie más larga chilena. Chilena. Sí. Oye, Julito, que Julito en la teleserie murió y resucitó, así mi compadre resucitó. Eso fue maravilloso, sí. Murió ahí en una cama y resucitó, después llegó. Está en esa, y de hecho, justamente en esa época están esperando que resucitara Juan Gabriel y resucité yo. esa fue única. Y claro, y esas cosas que pasan en la teleserie le da esa cosa que se transforma en culto. En esa teleserie puede pasar cualquier cosa. Yo siempre lo menciono de que en un minuto existía la gran actriz Carmen Gloria Breschi, compañera maravillosa. La Gladysita, que murió el personaje. Y al tiempo después volvió la Carmen Gloria como la hermana gemela mala. ¿Cachai? Es genial. Y que después también desapareció. Y yo siempre digo que de repente en esa teleserie puede haber una elipsis de tiempo de 35 años y mi personaje lo termina siendo mi papá. Claro, obvio. Oye, ¿y cómo lograste ese personaje? ¿Qué hiciste para poder bajar el personaje? O sea, fue un trabajo obviamente previo que te llama Pato López, que es el productor de la teleserie. Gran amigo mío. Le vamos a mandar tu saludo entonces. Y un crack. Hasta su matrimonio, buen matrimonio, po. Muy bueno. ¿Con la José? Sí, pues. No, ese matrimonio está. Pero la suegra de Pato López
en la Jimena Casarejo. Queremos invitar a Pato López. Sí, pero el gran Carlos Necochea, fundador del sello Lerce. Oye, y me tocó el matrimonio Don Francisco, así, a ese nivel. Y ahí me dice a mí, de un gran productor que tú lo dijiste conocer, el Mito Alegría. Mito, uno grandote, igual ahí, que tú. Sí, me tocó en la mesa al lado con los Mito. Oh, no te digo cómo salimos del matrimonio. Y nada, Patito, gran productor, obviamente, con su mujer, que también es una gran actriz, que es la José Necochea. También estaba con usted en la teleserie. Pues. Pasó, pero ya se fue. Sí, ahí como que entran, salen, así como... Exacto, eso es divertido, porque ahora como tú dijiste que estaban repitiendo la teleserie, y de repente digo, weón, está Renato Munster, Ricardo de Clara, están todos vivos. Estaba Julio Milosic. La Marcela Medel también. Exacto, la Marcelita Medel, Osvaldo Silva, y dije, weón, Osvaldo Silva. No, pero oye, yo encuentro, perdona, yo soy fan de la teleserie, el personaje que... Es increíble el personaje que hace la Viviana Rodríguez. Porque la Vivi, oye. Y aparte que empezó de mala, era alcohólica, ahora es más buena, exacto, es una santa. Es muy, eso es lo que me gustaría, y le tiro el tiro el palo al Pato López. Del personaje bueno que pasa a ser malo. Sí, porque es como sería la malo. Vida también. ¿Perdón, Claudita? Es como la vida, porque yo creo que hay gente que todos supuestamente nacemos buenos, pero nos va marcando, nos va cambiando, y puede ser un personaje bueno a convertirse en malo por alguna situación o algo que le haya pasado en la vida. Sí, absolutamente. Está, o sea, yo siempre digo que cuando uno interpreta un malo, los malos no son malos porque sí, no, son seres humanos. Entonces son situaciones de la vida que te van transformando y por eso eres malo. Bonito, claro. Ha sido demasiado bueno, pero tampoco es tan bueno porque tiene una cuestión media rara en la cabeza cuando le puso la cara de su ex pareja a la otra. Algo hay ahí, güey. Ahí estamos tratando de tramar alguna cosilla, que hay una cosa perversa. No, bueno, tampoco, algo hay una cosa. Sí, pero bueno, el personaje viene de la parte buena, Claudita, también, ¿cachai? Claro. Es un personaje fiel, es un personaje que siempre va a ir a todas por su mujer y por lo que ama y por lo que quiere. Un personaje sufrido también por parte de su familia. ¿Se acuerdan que también estaba la Teresita Reyes? Que era mi mamá. Y claro, yo siempre fui como... Porque era de investigaciones, al igual que mi hermano, que es Carlos Díaz. Entonces siempre fui... Yo no quise ser... Y mi padre, yo lo maté. Ah, ¿verdad? Porque estaba usando una ex polola hace muchos años que era la Bego Basauri. Sí, claro que era enfermera, puede salir como enfermera. Exactamente. Y mi padre estaba abusando a la Bego Basauri y ahí la empujé, se pegó en la cabeza y lo maté. Lo mataste. Al igual que Agustina mató a su padre también, ¿te acordáis? Oh, y la había visto. Y ahí no, todo la historia. Y con todos esos datos uno va armando esto, por eso también está muy bien. Exactamente. Oye, Julito. ¿Cuál de los personajes ha sido como el más heavy de realizar? De todos los personajes que ha hecho, ya sea teatro, la comedia, stand comedy o la teleserie. ¿Cuál de todos esos personajes ha sido como el más difícil de poder bajar? A ver. Que te haya costado más. Chuta, qué loco, porque como que siempre uno los quiere a todos, ¿cachai? Entonces, sí, obviamente, pues son como hijos, ¿no? Exactamente. Y es muy difícil decir que son difíciles, todos han sido difíciles también. Todos tienen un proceso de trabajo. Quizás ¿Te lo ha pasado como algunos actores que como que lo encarnas en tu vida real? Bueno, yo creo que todos tienen algo de Julio, todos también, no, ¿cachai? Todos. O sea, hay una cosa que yo siempre le aprendí a un gran maestro que se llama Julio y un padre. Tenía el mejor maestro, qué envidia. Me dice, no hay, el peor actor es el que hace, o sea, no hay que hacer, hay que ser. Ser. Entonces, obviamente, claro, yo me puedo preocupar de la forma del personaje, cómo camina, cómo habla, cómo se sienta, cómo se para, claro. Pero la carne, la sangre, la emoción, es de Julio. Claro. Personajes difíciles, por ejemplo, y desafío, tu amigo Kiwi, sí. El gran Felipe Camiroaga. Sí. Otro desafío. En Efecto Mariposa. Ese también fue un gran desafío. Ese sí que... Por todo lo que significa Felipe, y como creo que alguna vez lo conversé con el Kiwi, de que es súper divertido porque converso con todo el mundo, como amigos como el Kiwi, o lo más probable que hasta la Claudia me diga, yo también tuve una anécdota con Felipe, pero yo no tuve ninguna anécdota y yo no conocía a Felipe.
Pero cuando estabas en TVN, así teleserie, nunca lo viste tampoco. Nunca lo viste, nunca fuiste cuando vio todo. Cuando yo llegué a TVN, fue el 2014. ¿Cachai o no? Estaba Felipe. ¿Cachai? Entonces no está. Entonces no lo conocí, pues, weón, ¿cachai? Y fue un gran trabajo, creo, lo hice, también lo comenté y lo he comentado siempre, que como desde el respeto y la admiración que yo le tengo a Felipe, al personaje más querido y el icono más grande de la televisión chilena. Grande, es verdad, un aplauso para ti. Sí, para mí. Oye, sí, pues fue heavy porque yo cuando Julio hizo el personaje de este efecto mariposa, que era como un. Era como un docu reality, ¿no es cierto? No, ¿cómo decirlo? No, era un trabajo periodístico. Era un trabajo periodístico. Recreación. Era un docu. No era docu reality, tenía razón. Ficción. Documental, exacto. Yo lo veo más que nada. Yo cuando lo vi, para mí fue impactante. Bueno, igual conocí a Julito, pero no lo conocí en persona. Y lo que lo encontraba parecido. Y cuando lo vi, incluso le escribí a Julio en redes sociales, encontré que fue notable. Para mí fue muy triste, porque cuando marcan el momento. El avión se estrella, es fuerte, es muy fuerte. Uno piensa en ese momento lo que sintieron todos los que iban en el avión. Pero fue una linda interpretación de Julio, fue muy bien hecha, lo hago con mucho respeto, así que fue muy emocionante. Gracias, Kiwi. Y gracias siempre por tus palabras, por ese apoyo, porque claro, un poco lo que decíamos, ¿cachai? Obviamente, gente cercana que conoce a Felipe quizás pudo haber pasado o pensado lo que le pudo haber pasado por la cabeza a Felipe en ese minuto. Yo pensé en eso, yo me quedé pegado en eso. En esos segundos cuando el avión muestra en el programa que el avión ya va en picado, así, yo no tengo idea. Entonces, obviamente, ahí lo que te decía Claudita es el ser. El qué pasa con Julio cuando está en esa situación. Claro. Exacto. Increíble. Es el ser y no hacer. Bueno, mira, pasando a algo más divertido, Julito, nosotros hemos hecho un show junto de stand-up, pero no hicimos bien amigos. Y Julito en su rutina tiene una parte que la parte como divertida estaba que dice que es siempre, la única. O sea, el hijo de Julio Jun, y ahora vas a ser el igualito a Felipe Camiruano. Sí. esa fue mi oportunidad de dejar de ser el hijo de al igualito a. Esa fue. Oye, ¿cómo te llegaste al stand up comedy? Porque es como una sensación, ¿no? Cuando los actores de la televisión dicen que se quedan sin pega en la tele y se reinventan. Pero hay que tener ese carisma. Hay actores que pueden ser muy buenos actores, pero no les da para estar en comedy. Es que claro, hay un desafío que yo tomé, justamente. Yo el stand-up comedy lo tomé desde un desafío, una herramienta como actor, que me invitó a participar Juan Pablo López y Héctor Escudero, dos grandes comediantes, tremendos. ¿Héctor Escudero se los muestro? Ah, no, pues bueno, Héctor Escudero fue mono. Sí, me caiga el teléfono. El toro, era el toro. Se llamaba Pancho Toro. Ellos dos me invitaron a participar en una agrupación que hicimos que se llamaba Brutus, y ellos me ayudaron y me hicieron como un pseudo coach, y le dije, oye, qué bueno, porque a mí me pasaba, y lo que le pasa a muchos colegas, es que qué miedo hacer stand-up comedy, porque uno está acostumbrado a ensayar una obra de teatro 3 meses, te aprendes el texto sí o sí, estáis haciendo pipí, estáis pasando el texto, estáis duchándote, estáis pasando el texto, ensayéis con más compañeros actores, entonces obviamente, si es que te llegas a quedar en blanco en escena, el compañero te va a llevar y va a sacarte de ese jardín que entraste, ¿cachai? El nuboso. Pero en el stand-up comedy, como uno está, por no decir, ya, uno está en pelota, en el buen sentido solito, de la palabra. Solciño. Solito, y si te cae en blanco, hay que salir ahí y aprovechar, y lo que también yo vi muy bien que hace el Kiwi, que bueno, tiene una experiencia y un oficio impresionante, de aprovechar todas las cosas que suceden en el segundo, en el minuto, si te quedaste. Quizás lo más divertido del stand-up comedy también es esa espontaneidad. Tú puedes tener un chiste o un remate súper bien armado, pero de repente es más divertido el cagazo o la embarrada que quedó en ese minuto y tu forma de salir con la espontaneidad. Entonces, lo tomé como un desafío, me encantó, lo empecé a pasar bien, y ahí me deslicé, como dicen en Nemo, buscando Nemo, el stand-up. No, pero en serio que para mí, yo no soy actor, pero a mí también fue una experiencia así que no la busqué, que llegó, y uno lo disfruta mucho, Julito, siento que son 40 minutos, lo que dura tu rutina más o menos, que uno lo pasa muy, muy, muy bien, la sensación es muy bonita, hace reír a la gente. Es que, algo muy full, está ya full ahí con el. Que sí, igual es cuadrado, corazón ahí, taca, taca, taca. ¿No? Es maravilloso. Porque hacer reír es heavy, sí. Tienen que reírse. Yo creo que es más difícil que hacer llorar. Sí, de todas maneras.
Hemos hablado harto de tu carrera, pero Sonte, ¿cómo ha estado la convivencia con tu señora? Porque la Karen Dorenbaile, que estuvo ayer o antes de ayer, nos contaba que ella tiene dos amigas que se separaron en pandemia. ¿Cómo va la relación con tu mujer? Porque no es que está todos los días. Hemos pasado por las de Kiko y Caco, como dicen por ahí. ¿Ya? ¿Cachai? Pero ahora, en este minuto, estamos muy bien. Qué bueno. Como decía Arturo Vidal, yo estoy bien, mi familia está bien, estamos todos bien, no se preocupa. Estoy súper bien, estamos súper bien, luchando en esta, como te digo, encerrados, organizándonos, coordinándonos, justamente como ahora con el programa, quién ocupa el computador, quién va a hacer esto, y creo que nos hemos... ¿Va a hacer el desayuno? Nos hemos ido uniendo cada vez más. En un principio, claro, ya estamos en 4 meses de pandemia, yo creo que también eso es lo que afecta una relación, quizás otras relaciones, bueno, hay de todo en la vida. Hay de todo. El reino del Señor. Unas afiatan más, otras se separan, otras se aguantan. Exacto, pasamos de decirnos, no te soporto más y me quiero ir, quizás de parte mía. Mira. Y lo reconozco y asumo mis errores y mis culpas. Muy bien. Pero yo creo que ahora estamos firmes, creo. Espero no estar... tendremos que llamarla ahora que está en clase. Pregúntale. Ella es la que no me quiere echar de la casa en este minuto. No, yo ahora con los años siempre que escuchar las dos versiones, güey. Sí. Ahora le digo eso y reconozco que yo quería irme en un principio como Gil pelotudo inmaduro, pero ahora te digo que estamos firmes. Yo no sé si ahora mi mujer me quiere echar de la casa. Ahora se quiere ir ella. No, se quiere ir ella también. Claro, dejar ahí con los niños y todo. ¡Ah! Colapsar. Hoy ¿sabes qué, Julito? En esta pandemia uno se ha puesto creativo. Ponte tú, yo soy asesora de imagen, soy productora y obviamente nada de eso. Y cuando empezó la pandemia me bajoneé como 2 semanas y después dije, ay, tengo que hacer algo para surgir, para crear, ¿ya? Y hice un blog, ¿ya? Y después surgió con el Kiwi, oye, hagamos el programa, y aquí estamos en Upachalupa. Yo sé que también tú estás creando algo, un programa que está saliendo una vez a la semana, entonces quería que nos contara. Promocionelo, amigo. Muy bien, gracias Claudita, gracias por el pase. Como dicen por ahí. Ahí va, de cabeza. Sí, pues justamente como tú decías, en un minuto, uno dice, bueno, hay que reinventarse en esta pandemia, están funcionando las redes sociales, ¿cachai? Y salió por parte de un gran amigo que yo creo que también conoce muy bien Kiwi, que es Esteban Arancibia, productor de Morandía. ¡Oh, gran padre mío! Y pues yo trabajé junta. Es una productora que se llama Grupo Genera TV, y él tiene la tecnología, como ustedes también, de poder transmitir vía streaming. Bueno. Y salió la idea, en un principio yo le empecé a ayudar porque somos amigos, gracias a él yo llegué al MUE con Cristian Enríquez en el Festival del MUE, y muchas otras oportunidades y mucha ayuda que me ha dado Esteban Arancibia. Entonces, él estaba armando este canal en Facebook que se llama Grupo Genera TV, con su tecnología de streaming, estaba haciendo un programa para emprendedores, y yo le dije, yo te apaño, me dejáis conducirlo, y lo empezamos a conducir, y ahí derivó a Julio Comienza en Julio, el Ley del Té, donde también tenemos una sección, una sección donde hay emprendedores, donde lo apoyamos, lo mencionamos, y además está don Pedro Bastidas como coach de los emprendedores, le da un par de... Pedrito Bastidas, que es la pareja de mi comadre, Carlos Ochoa. Sí, el mismísimo... Estamos todos unidos, weón. Es un seco en el emprendimiento y da unos consejos maravillosos. Y gracias a Genera TV, a Esteban Arancibia, con su tecnología en streaming, pudimos transmitir en Facebook Live y ahora estamos transmitiendo todos los viernes de 6 a 7 en el Facebook Live del grupo Genera TV. Y al mismo tiempo yo me armé un canal de YouTube donde también está ahí, y suscríbanse en el canal de YouTube Chamo Jung. Y van a ver todos los viernes y está el material y lo subimos todo el material de ya. Julio Comienza en Julio, el Ley del Té. Tenemos invitados. Quizás voy a dar la primicia. Nuestro próximo invitado de mañana, lo digo al tiro. Dale. No, dije, de hecho, creo hace rato. Don Matías Oviedo, que también está en Verdades Ocultas. Así que vamos a pasarla muy bien. También estuve con Jean Bocellur, estuvo Felipe Río, Marcela El Valle, y esa es la idea. Entrevista
entretener y apañar a la gente, que la pase bien a la hora del té en la casa. Salirnos un poquito, ya tocamos un poco la pandemia, así como la tocamos en un minuto nosotros, pero salgámonos, porque la tele también, no, con todo respeto a la televisión, nos invade de tanta mala onda. Exacto. Y necesitamos la buena onda. Necesitamos. Oye, a propósito de buena... Pachalupa también. A propósito esa de es la idea. Onda, tenemos a una mujer que es muy buena onda. Que ve más allá del presente. Hoy tenemos a nuestra querida tarotista, la Romina. Aquí está mi Rominita. ¿Apareció, no? La Rominita ahí, hola, buen hola, día. Hola, ¿cómo estás, Clau? Hola, Romina. Julio. Un gusto tenerte con nosotros hoy de nuevo, nuestra panelista del tarot. Y muchas Julito, ¿está ahí? Los presento. Hola, ¿y cómo estás, Romy? Bien, ¿y tú? Julito, te queremos hacer un regalo. La Romy te va a ver tu arcano personal. Ah, yo le tengo mucho respeto a estas cosas. ¿Sí? No, miedo, pero tengo mucho respeto. No, pero mira, el tarot es un lenguaje, simbolismo. Yo soy cientista política de profesión y este es mi lado B, ¿no es cierto?, el tarot. Así que siempre una guía orientada, ¿no es cierto?, sobre todo al autocuidado del consultante. Así que no es una sentencia el tarot, porque a veces pasa eso, que la gente le tiene mucho miedo porque te van a dar una mala noticia, pero no, la idea es que sea una guía. Y como decía la Clau, todos nacemos con un arcano. Arcano es una carta, ¿no es cierto?, del tarot. ¿Tú sabes con cuál naciste? No. No. Bueno, dame, no. Si quieres, me das tu fecha de nacimiento y yo te digo con qué carta naciste. El 22 de diciembre de 1978. Casi fui regalo de Navidad. Sí. Capricornio. Sí, Capricornio. Julito, bueno, para el 22 de diciembre, kiwi tortas te llega tu torta, ¿eh? Ya, pues, te la voy a cobrar. Oye, Julio, naciste con la carta el sumo sacerdote, el papa. Esa es tu carta de nacimiento. No, pero no me comparís con el papa. El papa, bueno, el hierofante, tiene muchos nombres en el tarot. Pero ¿sabes qué? Es súper interesante porque papa, ¿no es cierto?, que viene de pontífice, que también significa puente. Entonces es una carta que siempre va a estar entre lo terrenal y lo espiritual, ¿ya? Bueno. Son personas las que nacen con esta carta que siempre tienen un mensaje que dar. La gente recurre a estas personas porque se sienten escuchados, contenidos, muy buenos padres, muy cercanos a la familia y siempre como desde el consejo. Esa es como la característica principal de las personas que nacen con esta carta. No sé si te pasa que sos oreja de tus amigos siempre, como el que escucha, sí, como el sabio, el que da consejo. Quizás no lo aplica tanto en su vida personal, pero sí. muy buen consejero. Pero, perdona, es que lo estoy anotando, mira. Ah, bueno, dale. ¿Sumo sacerdote? El sumo sacerdote, esa es tu carta. Con esa uno nace y muere, tu carta de nacimiento. Súper, pero sí, efectivamente, yo y le doy consejo a los amigos. Es como el padre Gatica, el que ¿cómo se dice? Predica, pero no practica. Exacto. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Sí, y así que, bueno, como te digo, es una carta súper interesante, de mucha contención, muy bueno para hacer proyectos, porque siempre estás tratando de unir, como te decía, la palabra viene de puente, entonces siempre vas a ser un mediador, generalmente en todos tus trabajos, en la familia, el que pone el equilibrio. Así que bien interesante. Qué bonita, qué bonito, me gustó. Ay, me gustó, no sé si se dice eso, pero... yo no conozco tanto a Julio, es más, hemos estado una sola vez juntos, cuando actuamos y después nos quedamos a tomar unas cositas ahí. Y intenso. Tú, sí, oye, con Diego Celeón, la historia de Diego Celeón. Oye, pero fue, tiene mucha empatía, Julito. Es muy empático, es muy cariñoso. Es verdad que, o sea, hablamos en el rato, lo quedamos como 3 horas conversando. Sí, y es bueno para escuchar y pues, tiene mucha empatía. Exacto. Bueno, son características que el tarot nos regala. Y bueno, y a través del tiempo, ¿no es cierto?, que me he dedicado a esto, siempre me pasa que
voy confirmando que es así, la gente va a sacar, cuando les explico esto del arcano, esto es como el truco de las brujitas a veces, cuando uno se va a leer las cartas, te preguntan tu fecha de nacimiento y no te dicen para qué. Y un poco es por esto, porque también te sacan, ¿no es cierto?, tus rasgos principales a través de tu fecha de nacimiento. Imagínate, después puedes hacer esto con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, cómo se compone el núcleo familiar a través de las cartas del tarot. Inclusive hay empresas muy grandes y reconocidas que te piden en el currículum tu fecha de nacimiento y tienen especialistas también dedicados a temas astrológicos o esotéricos. Y van viendo las personalidades del jefe, cómo se llevaría con algún grupo, el liderazgo, etcétera. Claro. Mira, sí, hay empresas que muy, muy grandes que ya están ocupando estos sistemas más innovadores. Oye, yo tengo una pregunta, Romina, yo no sé si lo podrán decir las cartas, pero una pregunta que se hacen todos los chilenos, todos. ¿Nos van a devolver el 10%, no? Pensé que me iba a preguntar por cuándo termina la pandemia, esa pregunta. Cuando termina la pandemia, la verdad oculta, cualquier cosa. No, primero vamos con el 10%, después vamos por verdad oculta, ya. Vamos con el 10%. Bueno, va a ser una negociación importante. Mira, cierro justo la tirada con el sumo sacerdote con la que estábamos hablando. Hay intereses por medio, el sumo sacerdote se mete en esta tirada como un puente, ¿no? Entre los negocios, entre lo lucrativo, pero bueno, mira, acá es súper importante la presión social, ver la política como una estrategia, quizás, creo que va a ser también como una especie de, en esta fecha, bueno, te voy a hablar más quizás de mi profesión también, ¿no? Desde lo político, una muy buena estrategia comunicacional. Así que si hay algún político que quiere sacar provecho de esta, ¿cómo se llama? Noticia del 10%, va a ser bastante interesante. Es que además todos los diputados puntos, senadores quieren su 10%. No, está claro. Y además, así es. Moviendo la ley. Después que pase la pandemia, se nos vienen 15 meses de elecciones. Exacto. Está difícil después de la pandemia. Tipo. Exacto. Bueno, primero vienen las elecciones de alcalde. En abril son las elecciones de alcalde y después a fin de año presidente. Exactamente. Tengo una duda, eso sí, tengo una pequeña duda frente al tema del 10%, porque ahora entran los senadores en carrera. Sí. Claro. Pero, ¿y si se aprueba lo del Senado, existe el veto presidencial? Hay otra instancia, creo que tiene que venir después. Falta todavía, sí, otra aprobación. Sí. Ahora, el gobierno no está de acuerdo con esto. Por eso te digo, existe el veto presidencial. Ahora, oye, Julito, yo cuando lo hacía 10% son como 5 lucas, porque yo, puta, tengo menos impuestos. Lo mío es 3.500. Yo tengo como 2 lucas. Yo la única vez que he tenido así, contrato, fue cuando trabajaba en la radio Pudahuel con mi querido Pablito Aguilera, que teníamos contrato y eran buenos contratos. Que ahí era como que todos los meses era con contrato, pero siempre uno freelance, pues, ¿cachai? Y bueno, también es cosa de uno, tampoco un impuesto, entonces. Pues uno no se para. Claro, y jubilación. Por eso, kiwi tortas. Bueno, Perú lo hizo en parte, ¿no? Algo muy parecido. ¿Sí? A este modelo de retiro anticipado, sí. Sí, Perú retiraron. Qué bueno. Porcentaje. En Perú se retiró un porcentaje. Podías sacar mucho más porcentaje, pero tenías que comprar, creo que una propiedad, parece. Como que lo que sea el dinero tenía que ser para la compra de una vivienda. Oye, quizás la pregunta que voy a hacer, te voy a meter las patas. Quería preguntar, ¿cuál es el apellido Ricardo de la teleserie? San Martín. Bueno, pues mira, Ricardo San Martín es el personaje que hace mi compadre Julito en Verdad Oculta. Ricardo San Martín, cuando vuelva a la teleserie, ¿será malo? ¿Se va a morir? Era bueno. ¿Se va a morir de nuevo? No creo que se muera. No me salen las cartas que se muera. ¿No? No. Bien. No, oye, la era si no se muera para que siga con pega hasta el final, Julito, o si se muere, cagó la pecha. Queda mucho más.
Un día me encontré con el Rato Munster en un evento, y Rato Munster, cuando recién lo habían sacado de la televisión, y dije, chita, macho, yo algo me cagaron, me mataron. Claro, oye, que se le, acaba la, se le acaba la pega a los actores, porque cuando lo matan. Tenemos varios saludos. ¿Quieren dale, que, dale. Se, que, sí, por favor. Se cuente? Bueno. Por Claudia Clormarí, siempre veo el programa. Qué bueno. Buen día, dice. Muy buenos días, Claudita. Síndrome cantante, lo está viendo, síndrome, ¿se acuerdan de síndrome? No te lo puedo creer, sí, ese mismo el antifaz. Claro. El antifaz nos está viendo. Puede vivir sin amor, ¿eso es lo cierto, síndrome? No, sí, estoy seguro, sí. Muy bien, ochentero. Sí. Síndrome cantante, un besito para él. Lo invitaron un día, síndrome. Sara Chaguán, Valentina Barros, Pamela Infante, hola, buen día a todos. Buena. Sánchez. Ah, Julio, me encanta, un beso para él, buenos días. Gracias. Saldino Quilaqueo, saludos. ¿Quién más? Ojalá vuelva luego, la sigo hace 3 años. Y gracias por seguirla. Sandy Sánchez, quiere que le mande un saludo. Sandy, saluditos, cariños y abrazos a la distancia. Eso, muy bien. Gabriela Lira, nos manda muchos cariños. Qué bueno, gracias, Gabrielita. Qué buena onda la gente, gracias por ese cariño. Beatriz Velázquez, es demasiado mino. Gabriela Lira, felicitaciones por el programa. Gracias. Miriam Díaz Medel, un beso para el más mino de la teleserie. Ay, muchas gracias. Fue la persona, buena cuenta. Y Jimena Torres Cárcamo nos manda un besito. Oye, a propósito de buen tipo y de buen papá y familiero, Julito nos mandó su foto Upa Chalupa. Ah, sí, Contemos. Mira qué bonito. Que bueno. Su foto Upa Chalupa. El Upa Chalupa, me encanta. Justamente tira para arriba, ¿cachai? Es una terminología muy chilena, entonces sí, como... Te levantas la mañana con ánimo. Chalupa, sí, le inventó el kiwi, porque nos levantemos todas las mañanas con onda, tempranito, que no nos quedemos pegados en la sábana, que tratemos de ducharnos todos los días, aunque estemos en la casa. No, dale. Ahorita yo tengo un gorro nomás porque no me he peinado. Pero estáis bañadito. Eso sí, pero tengo un desastre de pelo impresionante. Oye, bueno, Julito es el primero que hace un triple Upa Chalupa. Sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, el Kurt hizo con sus dos hijos, Kurt, tú soy el triple. Mira. Claro, ahí estamos, bueno. Y también, bueno, invitamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros auditores y los que nos ven a través de nuestras canales. Es para que nos manden su foto Upa Chalupa, así como Julito con sus hijos, puede ser con tu marido, con tu suegra, con qué tu vecino, con tu... Oye, porque a fin de mes, vamos a mirar, primero le vamos a leer esto. Está muy bueno. ¿Tiene una torta de kiwi? No, torta kiwi. Ah, también podría ser. Cosa. Le vamos a regalar los lentes y la torta. Ahora, si son de Santiago, si son de fuera de Santiago. Bueno, ahí veamos cómo. Mira, y esa cajita. Después viene este estuche. ¿Se ve, cierto? Y en este estuche vienen estos lentes. Los lentes de Ópticas Galán, muchachos. Borrar dos lentes para la mejor foto, para la dupla de Upa Chalupa fin de mes, muchachos. Y que manden sus fotos para que se ganen nuestros super lentes, dos pares de lentes de Óptica Galán. Entren también a su Instagram ahí, que es óptica-galán, para que vean los modelos de lentes, muchachos. Y a fin de mes, a la mejor foto Upa Chalupa, le ahorrar estos lindos pares de lentes. Está genial. Tienen que mandar su foto por inbox a tu zona. Exacto. X de Instagram o Facebook. Ya no. Exacto. Etiquetarla, sino que mandar la foto por inbox, por favor. Ya. Así saben, ¿qué? ¿Qué? No, me refiero a los auditores, que ya saben, chiquillos, de que manden... Ahí está toda la información, no me la aprendí yo, pero... Genial. Hoy, ¿sabes qué, Romy? Sí. Hay una niña que se llama Pamela Infante López que pregunta cómo le iría a Capricornio. ¿Le podemos contestar o no? Sí, por supuesto. Sí, Capricornio. Pues además que Julito es Capricornio. Sí. ¿Cómo le va a ir a Julito? ¿Cómo se ve aspectado el Capricornio? ¿Cómo se viene...? ¿De acá a fin de año?
Bueno. ¿Hacer eso? Bueno. Sí. Hay que empezar a materializar proyectos. Capricornio siempre va a estar pensando en nuevas ideas, en proyectos, cómo generar recursos. Así que ahora es cuando tiene que empezar a aterrizar, ordenar y como consejo, todo muy ordenado administrativamente. O sea, si teníamos papeles pendientes, ahora es cuando. Si había que contratar un contador, no sé, una firma, lo que sea, dejar todo, todo bien en regla, porque si no, estorba en la cabeza eso de un Capricornio. Saber que lo tiene que hacer, pero no lo ha hecho, le dificulta un poco concentrarse. Entonces, para ir mejor, bien encaminado, yo recomiendo a los capricornianos que ordenen todas sus ideas. Y si en este caso, Pame, tenés trámites pendientes que hacer, aunque sea difícil ahora, pero tratar de aprovechar online todo lo que más se pueda. Pero trámite no sabes si se refiere a su cosa de papel o trámite puede ser una decisión de, no sé, cultura. Claro, trámites administrativos de papeles me salen, qué sé yo. Si no, no es como arreglar algo con un amigo que estáis mal. No, es solamente como la parte formal de un procedimiento, ¿no? Los papeles, lo que claro, esté todo al día, las normas. Como buen actor soy tan desordenado los números y los papeles, ¿cachai? ¿Cómo es? Claro. también Julito, un consejo para Julio. Julito, nos quedan pocos minutos, Julito, pero para que usted repase toda la lamentablemente actividad. Lamentablemente. El canal de YouTube, pero, todo, pase todos los datos. ¿Cuál o sea, en primer lugar, gracias a chiquillos, porque estuvo notable la invitación, lo pasé muy bien, Upachalupa la lleva, me encantó el nombre, me encantó el concepto de la foto. Te quiero mucho, Kiwi. Gracias, Claudita. Un gustazo también a la Romy. Gracias por la carta y por el sumo sacerdote. por eso lo tengo muy anotado. Y esperarlo a todos los amigos que nos están viendo en este minuto, que todos los viernes, desde las 18 horas hasta las 19 horas, o sea, de 6 a 7, lo espero en julio, comienza en julio, el Ley del Té. Vamos a pasarlo muy bien a través de mi canal de YouTube, Chamo Jung, o a través del Facebook Live de Grupo Genera TV. Ya lo saben. Ah, se tienen que meter a Grupo Genera TV. O a Chamo Jung de YouTube. Oye, dile a Esteban Arancilla, gran amigo mío, dile a Esteban que yo soy barato, que yo le cobro barato por invitado al programa, que no se preocupe de mi horario. Es más, voy gratis. Que puede ser en tres cuotas, pero se contado. Bien. Julio comienza en julio. Yo conocí a Gustavo Frías, éramos vecinos, soy muy amiga de uno de sus hijos. Así que muy buen nombre también. Gracias. Bueno, me hizo recordar a Gustavo. Viene desde ahí, viene desde esa película, viene de Shlomi Beitelman, de Silvio Cayosi, sí. Una tremenda película. Julio comienza en julio. Exacto. Julito, tu papá estaba en el elenco de Julio comienza en julio, ¿no? No, pues la gente confunde y siempre le dice a mi papá, mucho tiempo me acuerdo de decir, oh, Julio comienza en julio. Jamás. Nada que ver. Pero sí, podemos decir que es el actor fetiche de Silvio Cayosi. Ah, ¿ves? Sí, pues. Sí. Está en todas las películas de Silvio. Muchas gracias, comenzamos a despedir. Despedimos a nuestra querida Romina, a Julito, que yo sé que hizo un gran esfuerzo, pero la voy a contar la interna, Julito, y cuando hablé con él me dijo, Kiwi, yo chica, a morir contigo, pero tengo que ver porque los computadores lo ocupan mi hijo, entonces estaba complicado la parte técnica, y lo solucionó con toda buena onda, se le agradece. Pasó mucho cariño, amoroso. La predisposición, y gran invitado, así que, Julito, se agradece corazón que esté con nosotros, y que te vaya muy bien, lo que quieras de nosotros para tu programa, ahí apoyándote, cualquier promoción, lo que necesites. Ustedes van a ser invitados de mi programa también. Eso, ya muchachos, comenzamos a despedir. Mañana deberíamos tener una mujer, ¿eh? Porque ya llevamos dos días hombre, Claudita. Voy a pensar alguna mujer para mañana para Kiwito. Bueno, piensa, ahí usted es el manager, ahí el que busca las artistas, las estrellas. Así que yo le hago el contenido. Chate, nos vemos mañana, que tengan un gran día, que sea como dice nuestro hombre. Con harta energía, Julito, te queremos, Romina, besito también te queremos, Claudita, te adoro. Nos vemos mañana. Te adoro, Kiwito, Julito. Gracias, chiquillos. Gracias por venir. Chao, Romy. Y un beso a todos y arriba, Upachalupa, que hoy es jueves. Ya fue para el fin de semana. Besitos, los quiero a todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, hasta mañana.